y el novio los haya sacado fuera del estado. Uno de los niños, Eddie Pena, está bajo la custodia completa de su padre, quien está separado de la madre, Kerry Wingard. La policía de las escuelas públicas dice que ella lo recogió de la escuela primaria Goldstream en Calder Bay a la hora del almuerzo, sin autorización y en contra de su voluntad. El hecho ocurrió el día 14 de febrero y desde entonces nadie sabe de su paradero ni el de sus hermanos. La policía cree que la madre y su novio, Christian Coeno, huyeron con los tres niños en un auto Nissan Altima, modelo nuevo. Creo que la policía necesita ayuda. Noticias 23 ha conocido que detectives privados se han sumado a la búsqueda. Fernando Álvarez, de Missing Children Global Network, nos dice por qué cree que corre en peligro a pesar de estar con su madre biológica. Está con dos personas que tienen antecedentes delictivos. Las personas con las que se reúnen, este tipo de personas también tienen antecedentes delictivos y es probable que los niños que en este momento se están, los tienen escondidos porque aquí no hay una fuga voluntaria. Aquí fueron sustraídos, secuestrados por parte de la madre. Erin Pena tiene 12 años de edad, mide unos 4 pies de estatura y lleva una marca de nacimiento en su estómago. El Departamento de Orden Público de la Florida también emitió una orden de búsqueda para Erin Pena. También pudimos conocer que supuestamente se recibió una pista sobre un supuesto vehículo parecido al que conducían estas personas en el área de Fort Myers. Esto aún no lo hemos confirmado. Aún así, si usted tiene información que ayude a esta investigación, es importante que se comunique a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade. El número es 305-471-8477. Eso es todo de mi parte. Les informó Carolina Rosario, Noticias 23.